Buenas a todos, hoy os traigo un vídeo muy especial para mí porque es la segunda vez en mi vida, toda mi vida, que me toca un sorteo. La primera vez fue no hace mucho tiempo, menos de un año, o sea que me tocó una película, la película Sorgoy Prakov de Rotten Mind. Del canal de Rotten y Síncope, de Rotten Mind, que me pareció una maravilla ese sorteo y la película y todo. Y en este caso me ha tocado de A Contracorriente Films la película Sound of Freedom, que como podéis ver aquí, la verdad es que han tenido un buen detalle la persona que ha enviado esto, que pone: con cariño desde A Contracorriente Films, no dejemos morir el formato físico. Algo que todos los coleccionistas tendríamos que decir mucho más. Esto obviamente lo guardaré como un buen recuerdo, igual que esto de fuera de aquí, porque bueno, aquí ya he quitado los datos de míos y ya pues simplemente queda esto, que lo recortaré y lo meteré aquí dentro. La verdad es que estoy, como digo, muy contento porque además yo esta película, si vamos para acá, ya la había comprado, como podéis ver. Y vamos, lo había pagado con gusto porque es una película que me gustó muchísimo, me pareció una historia muy interesante, basada en una historia real, tal, y que me pareció muy buena la película. Como digo, y le he dicho a varias personas, y como creo que comento en la crítica, a lo mejor la película no es de un 10, como le puse. Yo le puse un 10 a nivel subjetivo, porque me parece que es una película muy necesaria, con una historia fuerte de la que no se suele hablar. Todo el mundo sabemos que está ahí el tráfico infantil, pero es algo de lo que no se suele hablar. Pero bueno, ya digo que yo lo había comprado con todo el gusto, iba a pagar los 18,95 con todo el gusto, y de hecho los he pagado. O sea, hasta que no devuelva esto, no sé si me lo van a devolver o no, pero bueno. Yo lo había pagado con todo el gusto, aunque luego lo rebajaron en preventa y tal, y se quedó en 15,66. Pero bueno, ya digo que es una película que merece la pena comprar y desde aquí os la recomiendo. Y la edición, vamos a ir viéndola un poco por encima, aunque no la he probado todavía, pero al menos que veáis un poco cómo es, ¿vale? La he abierto por aquí arriba para poder enseñarla, ¿vale? Esta es la que me han enviado. Y bueno, vamos a quitar esto tan feíto. Ya después de recortarle eso, se ha quedado algo raro. Y bueno, pues por aquí tenemos la edición con una slip cover muy chula, de las que nos tienen acostumbrados A Contracorriente, con ese tacto rugoso, muy chulo, una funda de calidad, con un cartón, que, o sea, sí, un papel duro que se nota de calidad. Y bueno, pues por aquí tenemos el lomo también, muy chulo. Al fin y al cabo es lo que más vemos en las estanterías, el lomo de la película. Y por eso tiene que estar muy cuidado. Y luego tenemos por aquí o sea, la parte trasera, que la verdad es que está muy bien diseñado. Da gusto ver este tipo de cosas así. Ahí tenemos la sinopsis, algunos de los personajes de la película. Esta maldita señora, este niño, el oso Teddy. Uf, qué historia madura. Y bueno, ahí como pone, basado en hechos reales, tal, tal, tal. Y te explican un poco de la película. Y bueno, aquí también esta película, además de llevar la peli con su versión original en inglés, lleva el doblaje en castellano, tal, los subtítulos. Vale, que yo me la vi en castellano, obviamente, en el cine, y quiero vérmela ya ahora por segunda vez en versión original, porque esta película, al ser una historia que te cuenta, por una parte, la historia de Tim Ballard, que es el que hace este actor, el personaje real. Tim Ballard, que es un norteamericano tal cual, y por otra parte te cuenta cosas de gente de Latinoamérica y tal, pues claro, supongo que esta película en versión original tendrá tanto cosas en español latino como cosas en inglés, obviamente. O sea que yo tengo muchas ganas de verla en versión original con subtítulos. Y luego pues tenemos por aquí los contenidos adicionales, que eso sí que es verdad que te voy a decir que esperaba a lo mejor un poquito más. Cuando vi la duración de los extras dije, bueno, a lo mejor hay 15 o 20 minutos de extras, pero bueno, no está mal. Lo único que me hubiera gustado saber un poquito más. Ahí podéis ver, tuve spot, tráiler, entrevista que es cortita por lo que he visto y tal. O sea, es una entrevista de 5 minutitos o algo así. Bueno. Ahí podéis ver las características técnicas y ya está. Bueno, y ahora vamos a ver el interior, aparte de, bueno, voy a quitar así.
que las manos de ponerlas ahí se va a quedar feita. Bueno, por aquí tenemos esto, ¿vale? Y por dentro, como digo, slip cover de buen material. Tenemos por aquí la caja, que es traslúcida gris o negra, ¿sí? Que este tipo de cajas están muy bien y son de calidad muy buenas. O sea, las cajas negras ya de por sí están genial, pero estas traslúcidas, la verdad es que si incluyes algún arte interno o lo que sea, da gusto verlo. Ahí lo podéis ver. Es una pena que no haya mucho arte más de esta película, muchos póster más, porque podrían haberle metido a lo mejor alguna cosita más. Pero bueno, la parte trasera es igual. Y luego, pues, cuando la abrimos, tenemos lo que digo. O sea, que podía haber estado mejor si hubieran optado por meter algún póster diferente o lo que sea. Pero es que esta película tampoco es que se venda por eso, por tener muchos póster diferentes. O sea, esta película se centra en la historia, lo que quiere contar... Y ya está. Una pena también que no haya arte interno, porque como digo, en este tipo de cajas luce muy bien, pero la verdad es que la edición mola mucho por el precio al que está ahora mismo a 15 euros, me parece un regalo, que ya digo, ya la había comprado, o sea, yo no me escondo, o sea, si me ha tocado el sorteo, pues oye, genial, pero yo la había comprado con todo el gusto y apoyando a contracorriente y bueno... Tengo que contar también de esta peli, que aparte, como ya digo, quien quiera saber un poco más mi opinión de esta peli lo puede leer en la crítica que hice hace tiempo. Pero bueno, esta película ha sido un éxito de taquilla porque costando 14,5 millones de dólares consiguió recaudar 250,5 millones a nivel mundial. O sea, ha multiplicado por 17, sí, por más de 17... su coste de producción, o sea, es una locura, es un éxito, vamos, rotundo, quiero decir, o sea, ya no podía haber ido mejor, o sea, obviamente cuando lo comparas con cifras de películas de Marvel o tal, obviamente de 1.000 millones, tal cual, o sea, es como decir nada, pero cuando es una película así, dices, hostia, merece la pena que esta, o sea, y da gusto que este tipo de producciones ganen dinero, que no se queden en fue un fracaso de taquilla, sino que ha sido un éxito de taquilla, y yo creo que a lo largo de los años la gente la va a ir viendo en cuando la suban a plataformas, cuando esto, bueno, no sé si estará en la Contra Plus, que es la plataforma de contracorriente, o estará en Prime Video o algo, yo creo que no, que todavía no está, a lo mejor en la Contra Plus sí, no sé. Pero la verdad es que, lo que digo, merece mucho la pena Sound of Freedom, una película que, bueno, en Latinoamérica la han llamado Sonido de Libertad, o sea, la han traducido, pero aquí en España la han dejado exactamente igual. Una maravilla, una historia real muy dura que merece ser contada y que mola mucho. Muchas gracias a Contracorriente, muchas gracias por esta pequeña dedicatoria. A mí este tipo de cositas, como digo, lo meteré dentro y lo guardaré como un tesoro. Ese tipo de cosas me encantan. Igual que esto, que da mucho gusto, aunque sea un simple papel. A mí me hace mucha ilusión. Y nada, como digo, muchas gracias a Contracorriente por el sorteo. No me lo esperaba, como habéis podido ver, que por eso lo había comprado. Y nada, una maravilla, un gusto. Y que siga para adelante a Contracorriente, porque para mí... Y no es porque me haya tocado el sorteo, no es porque esté haciendo el vídeo, porque a mí ellos no me han pagado nada, simplemente me han enviado una película que yo ya había comprado, o sea que no estoy haciendo la pelota a nadie, pero que para mí es una de las mejores distribuidoras que tenemos nacionales de España, o sea, si no la mejor, o sea, podría decir incluso la mejor. Así que nada, muchas gracias a Contracorriente, un gusto tratar con vosotros y nada. Como ponéis vosotros ahí, no dejemos morir el formato físico. Un saludo y espero que el vídeo os haya gustado. Un saludo de nuevo. Hasta la próxima.